Hola, seguimos acá en el mejor programa del mundo, el programa que te cambia la vida, Nueva Mujer Latina. Un beso muy grande a la gente de Río Negro, un beso muy grande a la gente de San Juan, a la gente de Mar del Plata, de Gesell, que me dijeron que en Villa Gesell tengo un fans que me ve todos los domingos de 18 a 20 por CN23. Un beso muy grande a Horacio y un beso muy grande a toda la gente que me olvidé, que me mandaron mensajes y besos por el Face. Sobre todo a Isabel Suazo, que es la presidenta del Club de Nueva Mujer Latina hace 2 años y tenía que estar presente hoy para darnos una novedad, pero está enfermita. Isa, un beso muy, muy grande y te queremos ver acá en el programa, ¿eh? Así que te cures pronto. Un beso muy grande a Mariposa Fibromiálgica y a todos los artistas de fibromialgia que me ven en todo el mundo, Miami, México, España. Un beso muy, muy grande para todos y para la tucumana, Olga Minin, que me está mirando, que me manda besos, y a todo Tucumán. Otra noticia, tenemos CD de gimnasia para niños, para adultos y para embarazadas, que si me escriben al mail nuevamujer21@yahoo.com.ar, se van a llevar DVD de gimnasia para adultos, para niños, para embarazadas, y tenemos acá que se me cayó una mujer latina. Sí, yo la estaba viendo. Ponémela, que se me acaba de caer. Bueno, vamos a acomodar a la mujer latina. Tenemos el logo de Nueva Mujer Latina, que es una mujer turquesa ejecutiva, con anteojos, gran empresaria, y tenemos a la otra que vengo a hacer yo, de rojo, con la pollera corta y demás. Pues todas estas muñequitas para todas las nuevas mujeres latinas chiquititas, que me escriban al mail nuevamujer21@yahoo.com.ar, se van a llevar estas hermosas muñecas que están de moda, ¿eh? Y estamos acá con una pareja latina, diosas, ella, que la voy a matar porque se me va a Las Vegas. Ay, sorry. Pero. La tenemos a Marisa. Pero me voy un ratito. Hola, ¿cómo están? Gracias, Raquel, por invitarme nuevamente. Yo quiero robarte un minuto. Tengo una amiga amorosa que se llama Juana, que se fue a vivir a España. Mirá. Se jubiló y se fue para allá porque tuvo algunas tristezas. Le mando un beso porque siempre nos ve, siempre nos escucha en la radio. Así que un beso, adelante, mi amiga. Y recuerden que todos los jueves de 17 a 18 estamos en FM 106.5 Mundo Sur y que tenemos, salimos en vivo y en directo, más de 100 personas y después queda ahí. Gracias por los llamados, Mabel, que es fanática de Gonza, que quiere que Gonza baile en la radio porque bailamos y cantamos en vivo en la radio. Muchísimas gracias a Julio Zarza, que es el director. Muchísimas gracias por los saludos y porque nos vino a ver personalmente. Y acá estamos con el hombre latino que baila, canta y actúa, Gonzalito. ¿Cómo estás, Raquel? ¿Cómo andás? ¿Viste qué presentación te hice? Tanto tiempo. Bueno, este 2019 estoy muy contento porque conocí a esta señora. Quiero decir a la gente que esta señora tiene un gran corazón, es muy buena persona y ella siempre está pensando en que vos estés cómodo, te da lugar. Así que yo le quiero dar un fuerte aplauso a Raquel. Vamos a aplaudir. Sí, por favor. Gracias. Nos da una oportunidad que hoy hace mucha falta para poder seguir. En este medio. Yo siempre digo, como la carrera del bailarín es muy difícil, el estar en un medio de comunicación y poder publicitar nuestro trabajo, la verdad es que nos llena el alma. Así que bueno, invito a toda la gente a que quiera sumarse a las clases de danza en el Estudio Atenea. Un beso muy grande a Chiqui, que es la directiva del Estudio Atenea. Exactamente. Que abrimos el 1 de marzo cursos ISEP, inscrito en Ministerio de Educación de la Enseñanza Privada, y tenemos cursos de cosmetología, manicuría, depilación, canto, baile, técnico en cámara, periodismo, locución, Callao y Corriente, frente al BAU, Corriente, Callao. 339, segundo piso, y el teléfono es 4371-2938. Está abierto de las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Sí, y dejo el WhatsApp para que averigüen por las clases, 1166421193, y el Instagram, golionel93. Bueno, prestame atención porque si vos querés un consejo, este es el mejor de todos. Mirá, si
tenés una fiesta y querés ser el más elegante de todos, no dudes en consultar Taglio Trajes, alquiler para casamientos, cumpleaños y cualquier tipo de evento. También venta en confección especializada. Así que no te olvides, Taglio Trajes, lo mejor en trajes. Hola, ¿cómo andan? Soy Daniela Rodríguez y en el programa de hoy presentaré más tips de cómo lograr un maquillaje de día. En el programa pasado habíamos quedado en el tip número 2. Ahora continuaremos con el tip número 3, que es que cuando, si queremos lucir una piel saludable a cada mañana, debemos utilizar productos de cuidado facial como las cremas o mascarillas. Tip número 4. Otro de los productos básicos para lograr un maquillaje de día son el corrector, la base de maquillaje y los polvos. Son indispensables ya que ayudan a lucir un look natural. Además, si queremos disimular algunas imperfecciones, podemos utilizar corrector, pero siempre debe lucir no muy pesado el maquillaje. Tip número 5. Uniformizar el tono de la piel. Esto es muy importante y por ello debemos comenzar aplicando una base de maquillaje ligera con cobertura media a baja para que luzca natural. Y también, como ya dije, si queremos disimular algunas imperfecciones del rostro, aplicar corrector de ojeras. Y tips número 5, una vez que tengamos un tono de piel uniforme, es momento de darle color a las mejillas. Si tenemos piel clara, lo mejor es utilizar tonos rosados y corales. En cambio, si tenemos piel oscura o morena, se recomienda utilizar tonos durazno, mandarina y malva. Y debemos aplicarlo justo en la manzana de las mejillas para lograr mayor naturalidad. En el próximo programa voy a seguir dando más tips sobre cómo lograr un maquillaje de día y algunos peinados recomendados. Prendiendo fuego la pista de nuevo, DJ Alex, DJ
Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. ¿Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad? Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera. Mi salvación, y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ves dos extraños, lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas, los años, angustia de saber muerta ya, la ilusión. Palideció la luz del sol, de escucharte fríamente conversar, fue tan distinto nuestro amor que pude comprobar que todo, todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mis fantasmas que al volver y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ves dos extraños. Estamos en este nuevo living con Silvia Riciopo, con el oráculo del conocimiento. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo te presenté? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contenta de estar compartiendo esta tarde, noche contigo. La verdad que un placer y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a vos. Un lujo tenerte acá y tener tu libro, que ahora me vas a hablar un poquito del oráculo del conocimiento. Y vamos con Barbie. Yo la bauticé Barbie porque es igual que la Barbie. Es muy hermosa. Modelo, actriz, y ahora la tenemos como una mujer latina ejecutiva, trabajadora. ¿Qué tal, Alejandra Eder? ¿Cómo estás, Raquel? ¿Todo bien vos? Muy bien, muy contenta de tenerlas acá ustedes dos, que son bueno, dos mujeres gracias. Latinas muy exitosas, y quería que me comentes en lo que estás trabajando. Y yo hace ya varios años, aparte de todo lo que es artístico, no solo soy modelo y actriz, sino también soy gestora. Yo hago jubilaciones y pensiones. Muy bien, que es tan importante en este momento para nuestra querida audiencia que nos está viendo, ¿no? Exacto. De los jubilados, y que me hables un poquito de que me parece que están muy mal los jubilados, ¿no? Sí. Lamentablemente, bueno, en realidad todos los argentinos no estamos pasando un buen momento, pero los jubilados por ahí un poco más, porque son gente que ha laburado tantos años para poder hoy tener una jubilación digna, y bueno, está todo tan mal que no hay plata que alcance, y ellos pobres son quienes por ahí más lo padecen. Claro,
quería que me comentes que es muy importante que la gente pregunta continuamente qué pasa con las edades de jubilación, ¿no? Sí, las edades de jubilación, y bueno, esto se viene manteniendo ya varios años, de que la mujer se jubila con o sin aportes a partir de los 60 y el hombre a los 65 años se puede jubilar. Obviamente que con aportes la jubilación es otra, no es lo mismo tener aportes que no tenerlos, porque si no es como que se complica un poco más, pero se puede jubilar. Ah, ¿se pueden jubilar si sí, aportaron? ¿La jubilación de las amas de casa existe todavía? Porque estaban diciendo que ya no existía más. Sí, existe, pero el consejo sería de que si estás llegando a los 60 años y no tenés aportes, lo que podés hacer es empezar a pagar un monotributo o empezar a aportar como monotributista, como para tener algunos aportes y ser, o sea, que el trámite sea más fácil, ya teniendo un par de aportes. Así que sería básicamente eso, pero sí, todo el mundo se puede jubilar. Claro, y si alguna persona llega a vos que se quiere jubilar, que bueno, ya pasó los 70 y pico de años y no tiene aporte y no tiene medios, ¿no? Como para... sí. Hacer, pagar algo que creo que sería un monotributo, como acabas de decir. Sí, en realidad el ANSES lo que hace es, el banco en realidad, lo que hacen es hacerles un préstamo y después se le descuenta al jubilado todos los meses hasta cubrir, digamos, los aportes que sean falta o que necesite la persona jubilarse. Claro, eso es muy importante para aquellas mujeres que creen que, bueno, que no tienen una posibilidad, ¿viste?, de jubilarse y que no saben que pueden hacer este tipo de... Sí, trámite. A veces se paga una cuota, que eso sí o sí hay que pagarlo como para empezar, que es para iniciar el trámite, que eso se paga al banco, que bueno, eso por ahí es lo que más a veces a algunos se le perjudica, porque sí o sí, al no tener ningún tipo de aportes, tienen que pagar una cuota, a veces es bastante alta, y bueno, hay que pedir un préstamo, no hay otra, o alguien que pueda pagarles esa cuota como para poder iniciar el trámite. Claro. Bueno, después nos vas a dejar tus datos, así todas las señoras y señores te pueden consultar con bella gestora. Y acá estamos con Silvia Recciopo, apellido. Recciopo. Recciopo. Sí. Oráculo del conocimiento. Es un libro. ¿Hace cuánto que sacaste este libro? Lo saqué en el 2008, yo lo denomino mi hijo de papel, porque es una creación y realmente es una creación con inspiración. Si bien yo tuve la idea, y como tantas otras cosas que hacemos los seres humanos, y desde mi creencia, el hombre propone y Dios dispone. Y Dios en este caso tiene, por el mismo amor hacia nosotros, lo superior, la divinidad, todo aquello que en realidad tenga que ver con las creencias nuestras, por su infinito amor, ha colocado unos seres alrededor nuestro que están en permanente concordancia con aquello que necesitamos. Siempre y cuando se les pida, siempre y cuando se les diga aquello de pide y se os dará. El ángel, que en realidad no es un trabajo, un nombre, perdón, sino que es un trabajo. La palabra ángel, que proviene del griego, que significa mensajero, hace que aquellos mensajeros de luz que están alrededor nuestro y que cada uno de nosotros tiene, no intervenga en nuestra vida porque cada uno de nosotros tenemos libre albedrío. Sabré implorarte, no te puedo ver. Siempre la yo marginada,
no vivo con virtud. Veo tu cara y me pregunto lo que fuiste acaso tú. Amor quieren ver. Todos perdidos confían en ti. Los marginados te ruegan vivir. No pido nada, se sube. Como lo prometido es deuda, ya estamos en los servicios gratuitos que ustedes esperan ansiosamente. Y como de costumbre les tengo que decir si ya prepararon lápiz y papel. Obviamente muchos están trabajando o están haciendo alguna tarea que no pueden escribir. Entonces me pueden escribir a mí al mail nuevamujer21@yahoo.com.ar. Y si no, abajo en el zócalo van a tener el mail, lo cual me pueden escribir y decir algún servicio que ustedes necesiten para ustedes, para algún conocido. Y estábamos hablando un poquito de solidaridad, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ser solidarios, y si por ahí a ustedes no les sirven algún servicio que yo les estoy trayendo, pueden ser para algún amigo, por ahí alguna persona que necesite, le pueden decir que vean el programa Nueva Mujer Latina, que se emite todos los viernes a partir de las 19 horas hasta las 20 por tu canal CN23. También salimos todos los sábados de 6 a 7 y los domingos de 18 a 19. Los espero y estoy muy agradecida por este programa y por la comunicación que tiene con ustedes y por la solidaridad. Me preguntaban, creo que todos sabemos lo que es solidaridad, pero también es conveniente explicarlo un poquito, ¿no? Solidaridad. ¿Qué es esto llamado solidaridad? Quiere decir que dos o más personas son solidarias cuando se unen desinteresadamente para lograr un bien para todos.
O una persona es solidaria cuando ayuda a otra que lo necesita sin esperar recompensa de ningún tipo. Es muy lindo decirlo, pero es mejor hacerlo. Nosotros hicimos en el, digo nosotros porque es un grupo de artistas profesionales, cantantes que se ofrecieron más de 30 para ser solidarios con el Hospital Garrahan, con los chiquitos de oncología, que generalmente le llevan juguetes usados y los chiquitos ya saben lo que es un juguete usado y lo que es un juguete nuevo. Y tuvimos la suerte de hacer el evento que nos prestó la cooperativa del Hotel Bauen y juntamos 1.700 juguetes para estos chiquitos y vinieron, quiero agradecerles, a todos los artistas que estuvieron, más de 30 cantantes, bailarines y actores, y juntando juguetes para estos chiquitos, ¿no? Que hay chiquitos que piensan que van a durar un año y por ahí no llegan a la semana. Y un juguete es tan importante, ¿no?, que aquellas personas que no tienen para darle a sus hijos un juguete, que nosotros seamos solidarios con eso y con muchísimas cosas más. Y en este momento que es tan importante ser solidarios con nuestros semejantes, ¿no?, tanto con alimentos o simplemente con una palabra o un abrazo que nos hace tanto bien en este momento. Bueno, les comentaba, para todas estas mujeres que están con hijos en la calle, hay paradores donde pueden hospedarse todas estas mujeres solas con hijos menores. En la calle Piedra, 1583, el teléfono para averiguar días, horarios que tienen que anotarse es 43-62-5549. También tienen en Avenida Rivadavia, 4879, la zona de Caballito, comedor a las 12 horas. Esto es en una iglesia, en una parroquia, perdón, Nuestra Señora del KUP. Y el teléfono es 4901-1811. Todos estos comedores son totalmente gratuitos. Y también tienen en Hipólito Yrigoyen 2202 la Casa de la Mujer. Ahí tienen talleres de autoestima para la mujer, talleres de dibujo, talleres de teatro, tienen asesoramiento jurídico y todo lo que ustedes necesitan. Repito, la dirección es a muy pocas cuadras de Plaza 11, Hipólito Yrigoyen 3202, la Casa de la Mujer. Y recuerden que si les interesó algo, no tuvieron tiempo de anotarlo o no pudieron retenerlo en el celular, pueden escribirme a nuevamujer21@yahoo.com.ar. Los espero. Estamos en este hermoso living con estas hermosas mujeres latinas. Tenemos a Julia de Sastrería Génesis. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás? Raquel. Encantada de que estés acá, y acá estamos con la diosa de Los Ángeles, la diosa latina de Los Ángeles, Silvia Ricciopo. Ricciopo, Italiani. Sí, por supuesto, un gusto enorme, enorme de volver a compartir este espacio contigo. Y a mí más todavía, porque me traes todos Los Ángeles. Venís con todo, rodeada de ángeles. Estamos rodeados de ángeles cada uno aquí. Diríamos que, para hacerlo un poquito simple, estamos multiplicados. Son muchos más, pero bueno, digamos que estamos multiplicados todos los que estamos aquí con nuestro ángel de la guarda, nosotros mismos y bueno, y todos los seres de luz que nos acompañan y nos asisten en forma permanente. ¡Qué lindo! ¿Y le podemos pedir cosas a nuestros ángeles? Siempre, siempre. Si no, el ángel no interviene. Hay que, por el libre albedrío que cada uno de nosotros tiene,
en realidad somos los únicos seres vivos que tienen ese libre albedrío, que tenemos la posibilidad de pensar, de razonar, de elegir. Lo que pasa es que nos equivocamos, ¿no? Cuando elegimos, nos equivocamos tremendamente porque pensamos una cosa, sentimos otra, hacemos y expresamos una tercera y la colocamos generalmente en un lugar. Eso se llama incoherencia interna. Es aquello que no nos deja vivir en paz, que no nos deja estar tranquilos. Por lo tanto, tenemos que lograr ese equilibrio. Los ángeles son un camino y hay otros, un montón de otros caminos más que, bueno, que vamos a ir charlando si Dios lo permite y vos también. Con el paso del tiempo. Bueno, trajiste cartas que son cartas de ángeles, ¿no? Sí, los ángeles han encontrado ya desde hace mucho tiempo y creo que desde los tiempos de los más remotos han encontrado maneras de manifestarse de manera diferente. Las cartas son una, los libros, el abrir un libro, el abrir una Biblia, el mensaje en la calle, el cartel, el estar sufriendo determinada cosa y levantar la vista y encontrar la respuesta. Siempre que uno esté atento realmente a las señales, es como que esto lo puede llegar a ver. Entonces, las cartas son un medio mediante el cual, con una pregunta sentida, con una pregunta que realmente queramos obtener una respuesta, lo podemos obtener. ¿Querés hacer alguna? Sí, o sea, ¿te la tengo que decir a vos o...? No necesariamente, necesariamente. Basta que la respuesta después te quepa. Es así. A ver. A ver. Primero lo pienso y vos pensalo en voz alta. Y yo voy a sacar para aquello que significa la pregunta de Raquel la respuesta. Y la respuesta viene de la mano de Lubiaj, que es un ángel que pertenece a la jerarquía de los tronos, que son aquellos ángeles que en realidad nos dan la posibilidad de tomar las riendas de nuestra vida. Y dice que estás transitando por un momento donde se ha hecho justicia, estás transitando por un momento donde todo tu trabajo, todo tu esfuerzo está siendo pensado de una manera que realmente estabas esperando. Por lo tanto, esto va a ir encayendo siempre y cuando puedas mantener ese dominio sobre tu propia vida, siendo auténtica, real, con ese toque de inocencia tan tuyo también. Muchísimas gracias. No, ¿le sacamos a Julia? ¿Cómo no? Julia, tu pregunta para vos. Vamos a ver a Julia que... ¿Qué respuesta le dice el ángel? Le van a dar los ángeles. Y has leído Poyel, que te habla de ascensión, que te habla de la necesidad de un trabajo tuyo, personal, con respecto a poder ascender, a estar en otra escala, en otro nivel. En otro nivel que naturalmente no tiene que ver con un nivel social, sino que tiene que ver con un nivel espiritual, con un nivel de evolución. Estás transitando por un camino. Es como si estuvieras dando un paso para subir un peldaño más de tu escalera. Pero hay que solidificar bien ese escalón donde ahora tenés los dos pies para poder levantar el próximo. Pues él te ayuda. Y justamente tiene que ver con la jerarquía de los principados, que es la que se encarga de un poquito, como también le dije a Raquel, de hacerse cargo del gobierno, en este caso, de tu vida. Es hora de que gobiernes tu vida y es hora de que puedas expresarte, de que puedas expresar tu sol, tu guerrero, ese camino que cada uno de nosotros vino a transitar. Así que a recorrerlo sin miedos, dejando los miedos de lado que son los que nos paralizan. Ah, bueno, muchas gracias. Qué lindo. Bueno, yo quería comentarte, Silvia, que Julia trabaja y heredó la Casa Génesis, que tiene muchísimos años, que eran de los padrinos de ella. Hay muchísimos disfraces, diría, me atrevería a decir cerca de 1000 disfraces, ¿no? Sí, o más. O más, mucho más. De 1000 disfraces. Es una casa muy grande, de 4 pisos, ¿no? Sí. Muy antigua. De 1900 data la casa.
pero la sastrería data de 1938 más o menos. No habíamos nacido, ¿viste? Y bueno, como que yo traje el diploma de que le dieron del diploma del cine de oro argentino, porque ahí se hicieron la sastrería, casi todas las películas de época, del año de 1939, La Guerra Gaucha, Pampa sí, Bárbara. 80 años, ¿no? Sí, pasaron muchos actores. Y acá tenemos una campera que nos trajiste. Una tolerita. Es una tolerita que usó Pedrito Rico. Una maravilla. Un bailarín famoso español que llenaba teatro. Un cantaor. Sí, acá tenemos la foto, no sé si se puede ver, más o menos, para que vean. Con una estampa, un garbo. Sí. Maravilloso. Y aparte, Julia conoció a Sandro. Sí. Fotos. Si vas a la sastrería de Julia, tenés todo. Hugo del Carril, padre, Sandro. Continuamos. Sí, otro día, si querés, te traigo fotos. Tengo un montón de fotos de actores conocidos. Por ejemplo, también la ropa de Sandro, como vos decís, que se hizo la película Embrujo de Amor. Bueno, yo... Y todos los mosqueteros... Y yo tengo de Sandro las botas, porque él tenía su propio vestuarista. Pero cuando vio... Las nenas de Sandro, enloquecida. Cuando Sandro vio el vestuario que hizo todo mi madrina, se quería morir porque dice, no, todo esto son unos trajes hermosos de terciopelo, pana, todos los mosqueteros, las gitanas, todos los vestuarios. Entonces mi madrina le hizo las joyas que tiene Sandro. Es un lugar como para visitar, ¿no? Sí, 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 la verdad que es como... Maravilloso. Cuántos recuerdos, ¿no?, del cine de oro argentino. Sí, la verdad que sí. Yo conocí muchos actores. De chiquita, cada vez que venía uno, tenía un librito y le pedía autógrafos. Empezá a decir todos los que conociste. Oh, pero bueno, hay muchos, Osvaldo Miranda, Tita Merelo, la gente de antes. Bueno... ay, estoy nerviosa. ¿Cómo se llama? Rodolfo Bebán, que hizo también la película de El Santo de la Espada. Se pasaron todos los grandes por las sastrerías. Sí, otro día, si me invitas, te traigo fotos de actores con los vestuarios de ahí. Muy bien. Que tengo muchos, pero bueno, de a poquito te voy trayendo si querés. Claro, sí. Quería que comentes también que, bueno, que salen todos tus vestuarios de ahí, aparte vos seguís con lo de tus padrinos. Sí, por ejemplo, el año pasado alquilaron un vestuario para hacer Los Miserables. Y justamente la ropa que usamos era la de La Guerra Gaucha, porque ellos necesitan ropa bien antigua, viste, para Los Miserables. Y bueno, buscando, la ropa que se usó en esas películas la uso ahora en los teatros, porque tiene que ser así, bien original, bien claro, de la época. Sí. Y yo la reciclo, y bueno, todo. Julia es una nueva mujer latina, muy trabajadora, estudia canto. Pues 2 años hice canto y 7 años de actriz de teatro. Lo que pasa es que de joven yo siempre quise ser vedette, pero no me dejaron. Los sueños de las mujeres. No me dejaban, porque yo en esa época era como decían, no, vedette. Y bueno, era como, mi frustración, cantar y bailar, que siempre quise. Y después de los 50 es como uno hace las cosas que nunca haces, ¿viste? Y empieza a estudiar teatro, canto. Claro, mi madre decía que después de los 50 empieza la adolescencia. Sí. Así que bueno, somos pequeños, ¿viste? Bueno, ya pasé bastante los 50, pero bueno. Bueno, pero no hay que decirlo, porque no. Sí, también ¿por qué? Decía mi madre que la edad era un cosmético. No. Y uno usaba como quería. Uh-huh. Sabia mi vieja. Sí, seguramente. Lo importante es esto, ser uno, ¿no? Empezarse a descubrir. Mirá el ángel, el mensaje que te trajo justamente ese mensaje, ¿no? De poder ser libre, de poder disfrutar de la vida, de ser vos. Sí, es verdad. Es una época que justamente yo dije, este año voy a ser yo. Y es verdad. Muy lindo. Bueno, escucharon esto. Este es un mensaje para todos ustedes. Y en este año tenés que empezar a ser vos. Este es el programa que te cambia la vida.
Y nos vamos despidiendo de este bloque con las chicas, pero tienen las puertas abiertas de Nueva Mujer Latina. Bueno, muchísimas gracias. Vos te comprometiste a traer las fotos y vos a traernos Los Ángeles. Seguramente, los mensajes que ellos tienen. Bárbaro, ustedes sigan acá, Hola, ¿cómo andan? Estamos acá con una señorita que nos toca el violín, que se llama Lili Beth. ¿Qué tal, Lili Beth? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Excelente, un día hermoso, por suerte. Así que acá disfrutando. Acá. Bárbaro, estoy viendo que tenés un violín que debe tener su nombre. ¿Cómo se llama este violín? El violín se llama Juan Luis. Juan por Bach y Luis por Beethoven. Muy bien. ¿Hace cuánto que estás con esto vos? Uf, desde los 11 años, hago música desde que nací y desde que tengo uso de razón. Y con el violín, con este violín puntualmente, estoy desde los 18. O sea, regalo de mayoría de edad. Mirá vos, y yo le pedí un tema, ¿le puedo comentar cómo te conocí? A Lilibet la conocí en el subte. Iba caminando, muy apurada, estresada yo, y la música, y me puse al lado de ella, y divina, me impactó, porque hay muchísima gente que toca en los subtes, pero ella realmente me impactó, y le pedí que me tocara la canción que me encanta, que es A Mi Manera, y lo tocó, y le digo, bueno, te voy a traer porque te tiene que escuchar toda la Argentina, y como en este programa Nueva Mujer Latina es para todas las mujeres y para toda la Argentina, salen toda la Argentina. De paso, saludo a toda mi querida audiencia que me viven llamando de Entre Ríos, San Juan, de toda mi querida Argentina. Y les presento a Lilibet con el tema A Mi Manera. ¿No, Lilibet? Así es. ¿La escuchamos? Hola, estamos acá con Lilibet, que nos va a traer unos temas divinos de... ¿Quién es Lilibet? Vamos a escuchar Seminare de Sui Generis. ¿Lo escuchamos? Thank you.
la postura de la silla en yoga que sirve para fortalecer las piernas y relajar la espalda. Comenzamos con la postura de la silla. Flexionamos ambas piernas mientras inspiramos profundo, lento y suave por nariz. Tenemos los brazos elevados hacia arriba. Recuerden que inspiran lento y suave por nariz y exhalan lento y suave por nariz. Esta postura sirve para los calambres de las piernas. Inspiramos profundo, lento y suave por nariz y mientras deshacemos la postura o asana, exhalamos lento y suave por boca. Terminamos la postura y podemos hacer 3 series inspirando lentamente por nariz y exhalando lentamente por boca. Gracias. Seguimos en Nueva Mujer Latina. ¡Qué lindo, qué lindo! Mirá el ritmo que tenemos, che, mirá, 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 mirá. Mostrame todas las chicas, todas las jóvenes. Silvia, la diosa de Dolores. Estamos en Mujer Latina. Quiero recordarte que vamos a estar en el Teatro Astro el 10 de mayo. Vamos a estar en Calle Corriente, en el Teatro Astro. No te lo pierdas. Vamos a estar el 11 de mayo en la fiesta de la Flor del Pago. Tenemos un montón de lugares donde vamos a estar. Por supuesto, vamos a un tema musical. Estamos de fiesta hoy con todos ustedes. Aquí les viene a decir presente un alma gaucha de tradición. Muchos de ustedes ya pensarían que este paisano no iba a volver. Soy como el sol que se oculta un día y al otro día vuelve a nacer. Hay unos cuantos cuando me escuchen improvisar, pero yo sé que como yo canto, ellos ni en sueño podrían cantar. Pero hermanito, lo mismo insisto, que me comprenda la sociedad, que criticado también fue Cristo, pero es el padre de la bondad. La verdad vengo a cantar aquí, aunque yo pienso que a mis colegas ya no le queda que hablar de mí. Muchos me han dicho de que mi padre es que mi verso bien inspiró. Pobre del viejo que a veces llora por los problemas que llevo yo. Camino que he transitado, igual que a Cristo se me negó, pero una vuelta que da la vida, Pedro son ellos, Cristo soy yo. Muy buenas noches, amigos míos, hijos queridos de esta nación, aquí les viene a decir presente un alma gaucha de tradición. Qué linda fiesta, mirá, son todas las postulantes a la fiesta de Santa Teresita, fiesta nacional aniversario de Santa Teresita. Bellísima chica. Le mandamos un abrazo grande para todo el país. Quiero contarte los sueños que me lastiman. Siento
surco que abre, queda una huella de herida. Si Gardel como Yupanqui nuestra patria representa, no hagan callar sus canciones con la música de afuera. Si la patria somos todos, luchemos por defenderla, y algún día tendremos hechos en vez de tantas promesas. Sufrió mi patria por ver la oscuridad de la guerra. Pasó el tiempo, pero sigue llorando el dolor de ausencia. Yo vi a mi padre de peón hacer patria a su manera, siendo hachero crió a sus hijos y se murió en la pobreza. La patria se hizo a caballo, el gaucho peleó por ella, y hoy quieren prohibirle al criollo el rebenque y las espuelas. Yo solo quise decirte, patria, patria, te quiero de veras. Y beso el paño sagrado de mi querida bandera. La ra 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 y da ra ra. La ra 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 y da ra ra y da. Y beso el paño sagrado de mi querida. Patria, quiero contarte los sueños que me lastiman. Juan Antonio Márquez, el cantor de los Montes del Tordillo, presenta Por mi hija y mi guitarra, su nuevo trabajo discográfico. Cigarre del como Yupanqui, nuestra patria representan, no hagan. Contacto 022-57-1566-4685. El paño sagrado de mi querida bandera. Y nos estamos yendo. Nos vamos a reencontrar en cualquier momento por CN23 con todos ustedes. ¿Les gustó el programa? A mí me encantó. Un lujo estar junto a ustedes. Y nos vamos a volver a ver el viernes a las 19 horas por este canal, CN23, que es tu canal, en el programa que te cambia la vida. Y recordá que lo mejor está por venir.